quiero saludar en esta parte del programa a Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Doctor Rafali, buena tarde, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Dania, por la llamada tan oportuna en un momento tan complicado como el que vive el país. Muy complicado y no se entiende bien cuál es la circunstancia particular para que se dicte un estado de excepción a nivel nacional. Sí, fíjate, Dania, lo primero es que hay que tratar de enfocar las cosas claramente, ¿no? Uh-huh. El presidente de la República había decretado una emergencia económica. ¿Sí? Y de acuerdo a la Constitución de la República, una emergencia económica es un estado de excepción. En Venezuela, los estados de excepción se clasifican en tres. El estado de conmoción interna, que evidentemente puede poner al país en un estado de zozobra, incluso por amenazas internacionales. El estado de alarma y la emergencia económica. El presidente había decretado el estado de excepción por emergencia económica en el mes de enero y se prorrogó. Y hay una prohibición expresa en la Constitución en el entendido de que el decreto de emergencia económica debe durar 60 días, prorrogables por 60 días más. En consecuencia, ese decreto de emergencia económica, que es un estado de excepción y que él había dictado hace 120 días, ya no podía tener vigencia. En consecuencia, lo que hicieron fue dictar un nuevo decreto de emergencia económica, reeditando el anterior para, de manera fraudulenta, respecto al texto de la Constitución, seguir bajo este estado de excepcionalidad que supone la restricción y las limitaciones a las garantías constitucionales. Ahora, lo malo, lo grave, es que en los considerandos de este decreto meten temas de guerra económica, amenaza internacional, el desconocimiento de la Asamblea Nacional respecto a los otros poderes públicos. Es decir, hacen una ensalada de temas que tienen que ver con la injerencia exterior, la actitud de la Asamblea y la guerra económica, para ya no solo establecer medidas en materia económica, sino en materia de orden público, en materia de control ciudadano, e incorporando a las policías nacionales, municipales, e incluso a los comités para la distribución de alimentos y a la Fuerza Armada. Lo cual puede implicar pues algún temor dada la amplitud con que está redactado el decreto. Pues bien, yo sobre esto debo decir claramente, este decreto tiene también una vigencia de 60 días, con lo cual se ratifica que es el mismo decreto de emergencia económica. Okay. Y ninguna medida de las que están establecidas acá, ni ninguna otra actitud o posición de ningún funcionario público puede ir en contra de los derechos políticos de los ciudadanos. A lo que me refiero es que con este decreto no es posible evitar un referéndum revocatorio, no es posible conculcar el derecho a manifestación política, ni el derecho a la expresión de las ideas políticas, ni las aspiraciones políticas legítimas de cualquier ciudadano, dado que así lo impiden la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Ley de Estado de Excepción y la Constitución de Venezuela. Claro, doctor. Entonces, Rafali, cualquier cosa que pongan aquí no servirá como contención claro, revocatoria. Doctor Rafali, pero ese es el deber ser, y el deber ser en Venezuela va por un lado, y la realidad y la actuación del gobierno va por otra. No se pueden conculcar los derechos políticos, sin embargo, hace días que se habla de una sentencia que estaría en el Tribunal Supremo de Justicia destituyendo a la directiva de la Asamblea Nacional. Le contesta el presidente de la Asamblea, no la vamos a acatar. Uno se pregunta, ¿esto qué conlleva? ¿Que van a meter presos a los parlamentarios que no acaten este decreto? Es decir, hay dos realidades en Venezuela. Usted lo sabe mejor que yo. El deber ser por una parte y la actuación política del gobierno por la otra. Sin duda, y Dania, lo que ocurre es que nos estamos refiriendo a un decreto de emergencia económica y de estado de excepción que está publicado en Gaceta. ¿Sí? Y tenemos que referirnos a sus términos. Ahora bien, claro, en un sentido macro, estoy completamente de acuerdo contigo, que hay una fricción entre poderes, un choque evidente, un desconocimiento recíproco de los poderes públicos, y es lo que nos coloca en lo que te he dicho en otras oportunidades, en un estado de anomalía constitucional. Es decir, Venezuela en este momento tiene una constitución que no está cumpliendo su función, que es organizar el poder público y sus funciones de manera que el país pueda avanzar hacia la consecución de unos fines precisos como la concordia, la tolerancia, el progreso, la calidad de vida, etc. En consecuencia, estamos en un terreno absolutamente extraconstitucional. Sin embargo, yo no creo que la Sala Constitucional llegue al absurdo de dictar una sentencia en la cual destituya a la Asamblea Nacional o a su directiva, porque ahí sí va a venir una reacción
absolutamente conteste de todos los organismos internacionales en el entendido de que eso es un paso que va en contra de la voluntad de los electores. De modo que yo no creo que lleguen a ese nivel de torpeza, no les conviene directamente a ellos. De modo que lo que creo que va a seguir planteado es esta situación de confrontación, de escarceos y de amenazas, hasta que llegue un momento en que el descontento social, unido con esta situación de anormalidad, requiera de una expresión clara para que no haya una situación de enfrentamiento. Ese mecanismo de expresión es el referéndum revocatorio, y lo que está muy claro, Idania, es que el gobierno le tiene terror a una consulta popular. Por eso es que se han dedicado a decir que no puede haber referéndum revocatorio, porque no se quieren contar. Es muy fácil ser demócrata cuando tú eres mayoría. Claro, pero lo que pasa es que se dice no hay referéndum revocatorio porque lo pidieron en un lapso que no era el correspondiente, porque las firmas, hay una trácala en las firmas y han usurpado identidades, pero nadie sabe cuántas, etcétera. No han llamado a certificar, a que los venezolanos vayan y certifiquen su firma. No están dadas las condiciones. Maduro ha dicho que no hay revocatorio ni en el 16, ni en el 17, ni en el 30. Jorge, en fin, ¿hay o no hay revocatorio? Esa es una, es decir, hay dos polos pujando porque se produzca un revocatorio, otro polo pujando porque no, y en el medio un Consejo Nacional Electoral que sabemos perfectamente está de alguna manera sujeto al Poder Ejecutivo. Y Dania, yo creo que no hay dos polos en este momento pujando, es todo un país queriendo cambiar, bueno, y expresándose le voy a cambiar la expresión, hay un país de un lado y un gobierno del otro, un grupito, porque ni siquiera todo el gobierno, ahí tienen que haber posiciones diferenciadas. Aquí han habido unos pronunciamientos de personas en los últimos días que uno ni se podía imaginar que se podían pronunciar de esa manera en relación al referéndum, ¿no? Y a la guerra económica supuesta. Pero en todo caso, donde quiero llegar es que el gobierno, cualquier planteamiento que haga sobre la imposibilidad de hacer un referéndum revocatorio con 7 u 8 meses de antelación a la fecha tope, que es enero, bueno, implica un fraude al artículo 72 de la Constitución. ¿Cómo me van a decir que el revocatorio, para que pueda ser viable durante todo un año, se tiene que pedir en el mes de enero? Es decir, eso lo que implica es que la normativa sublegal que creó, porque son normas que no tienen ni siquiera carácter legal, sino que es un reglamento interno del CNE, bueno, están diseñadas para frustrar el derecho ciudadano que está en el artículo 72 de la Constitución, que está por encima de ese reglamento. En consecuencia, es un derecho muy claro de los ciudadanos y es absolutamente viable desde el punto de vista temporal y técnico hacer un referéndum revocatorio en lo que queda de este año, por Dios. Es evidente que el solicitante está legitimado porque quien está pidiendo esto es la MUD, que sacó 8 millones de votos y tiene 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces, todas estas talanqueras son una manera de tratar de desconocer el derecho de los ciudadanos a expresarse en un revocatorio. ¿Y cuál es la única manera de evitar que ese grupo que está manipulando la ley y las instituciones para que el pueblo no se exprese como lo dice la Constitución, no logre su cometido? Pues exigiéndolo en la calle. Esa es la única manera. Claro. Por eso es que digo que va a haber revocatorio o no va a haber revocatorio dependiendo de la movilización popular, y por eso es que en este estado de excepción meten medidas de seguridad ciudadana como si esto fuera a parar la voluntad de un pueblo que está decidido a cambiar. Quiero darle las gracias a Juan Manuel Rafael, abogado constitucionalista que nos atiende en Caracas. Buena tarde para usted, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Idania. Hasta luego.